Primer round. Bueno, damas y caballeros, llegó el momento en que se separan ahora sí los niños de los hombres. Gran prueba para Mosqueda, gran prueba para Arce. Les saludamos Gastón el Tonga Reino, Yuri Giuliani y su servidor el Chava Rodríguez en ESPN Knockout. Viernes de Boxstars en ESPN Knockout. Tremendo combate. ¿Comenzó? Suena la campana. Vámonos a la guerra que para morir nacimos. Tremendo lo que viene hacia adelante. Yoali Mosqueda, prácticamente su carrera la hemos visto aquí en ESPN Knockout. Y la de Arce, buen boleado. Toda la carrera aquí ha estado en la señal de ESPN Knockout. Así que atentos con lo que viene. El ganador seguramente apuntará muy alto en la categoría. El perdedor a regresar, a rearmar filas. Porque seguramente va a tener o va a querer buscar la revancha hacia el futuro. Rápidamente empieza Arce a trabajar con esa mano derecha, pero con la izquierda. Muy dos bueno. O tres ocasiones llega Yoali Mosqueda, Yuri Giuliani, en un tiro totote. Yo, mira, chava, yo me atrevo a decir que si alguno de los dos consigue ganar muy amplio o noquear hoy, ese va a ser campeón mundial. Bueno, veremos, veremos. Hay calidad de parte de los dos trabajando ahí con la mano izquierda por delante, Mosqueda. Tonga Reino, qué peleón aquí en ESPN Knockout. Sí, Mosqueda ya controlando el centro del ring, presionando bien, aprovechando la pequeña ventaja que tiene en el largo, sobre todo de su jab, y hasta el momento bien cerrado el picoso, que todos sabemos también le gusta ser agresivo y también le gusta irse adelante. Sí, me ha gustado esto. Fue la primera mitad de este combate. De intentar llevar para atrás desde el principio a Arce. Para que. Porque sabe que a Arce lo que le gusta es meter presión. Es correcto. Y además no lo deja sentirse cómodo dentro del ensogado, si es que en algún momento se puede estar cómodo. Bien, la combinación por parte del peleador mexicano. Buena guardia. Buena guardia, bien ceñida. Está el picoso Arce. Buen ramo. Ahora trata de tomar la iniciativa el cubano. Excelente. Un duelo de estrategias, de actitudes, de aptitudes, mi querido Tonga Reino. Ese volado de mano derecha de Arce que pasó su gancho mano en el rostro del mexicano. Y lo que decimos es un detalle menor, la aptitud física de Mosqueda. Sabe que tiene el resto, que le está acostumbrado a la altura que tiene Catepec. Está viendo sí, aunque hace rato ya estaba haciendo campamento en territorio mexicano, así que seguramente también llegará con buenos pulmones a este duelo. Toca y lo pasa Yoali Mosqueda. Últimos instantes de este primer episodio. Recuerde que este sábado tendremos David Benavides en contra de Demetrius el Bubú Andrade. Y el ganador, en teoría, con Canelo en el 2024. Segundo round. Comenzó. De regreso con ustedes, suena la campana para este segundo asalto. Bueno. Julius Giulianis, ¿cómo estuvo tu tarjeta en el primero? Muy bien, Yoali Mosqueda en el primer asalto, controlando la distancia, controlando el tempo. 10 puntos para él, 9 para Arce, que ha salido como vamos. Furioso, muy, muy furioso al segundo round. Bien. Buen combate. ¿Qué pasó con el señor Arce? ¿Qué le dijeron ahí en ese entretiempo, querido Tonga, que salió como alma que lleva el diablo? Me imagino que le dijeron, frenalo, no dejes que te lleve hacia atrás. Vos sos el que presionás, el centro del ring es tuyo, por eso salió con tanta agresividad. Muy bueno. Trabajando a la distancia, al contragolpe, este Yoali Mosqueda, que recibe ahí la potente mano derecha del picoso. Trabajando al contragolpe, ahora buscando con el upper. No hace mucho daño, pero sí mantiene entretenido en cuestiones defensivas al picoso. Tenga cuidado con la cabeza, le dice Saldaña regalado. Upper de mano derecha por parte de Yoali. Parece que
Lo tuvo muy bien estudiado este Joali Mosqueda, el picoso Arce, Yuri Juliáñez, aunque el picoso ahí... Cross de izquierda. Como un vendaval, tirando como puede. Excelente. Cómo le busca primero con fijarle con el jab, y luego le cruza a la derecha, la mete de uppercut. Domina el combate. Está muy fino por ahora y muy acertado por ahora Joali Mosqueda. Es correcto, y la realidad es que no le habíamos visto mucho en estas situaciones contra la espalda, contra las cuerdas, al picoso Arce, así que navegando, empezando a navegar en aguas profundas, Tonga Reino, también el cubano. Claro, escondido atrás de los guantes, normalmente cuando él pone la presión, los rivales se achican. En este caso el mexicano pudo dar vuelta a la costilla, lo pone a él otra vez de vuelta contra las cuerdas, y fíjense cómo se las ingenia. Con volumen, con presión y con precisión para llevarlo otra vez hacia atrás a cubano. Excelente uppercut. El picoso Arce lanzando fuerte con la mano izquierda, pero solamente de a uno. Julius, en cambio, Mosqueda tira combinaciones, 3-4 golpes y ahí se está marcando la diferencia hasta ahora. Sí, es que esto es muy nuevo para Arce, porque, a ver, no es solo en los tres combates profesionales, es que cuando le vimos en amateur o en World Series of Boxing, tampoco hubo nadie que le llevase tan de continuo. ¡Oh, gancho de izquierda por parte del picoso Arce! Se estaba prendiendo los focos de alerta. Vuelve a meterle izquierda Arce. En problemas Mosqueda, que se abraza. 20 segundos le quedan en este segundo asalto. Buen momento para el cubano. Muy bien. A ver en qué condiciones está física y mentalmente. Se va a acabar el segundo episodio. Vuelve a conectar el picoso Arce, que estaba desaparecido en la batalla. Se acaba el round. Tercer round. De regreso con ustedes, listos para este tercer capítulo. Julius Julianis, se prendió el cerro allá en Ecatepec. Platícame cómo va tu tarjeta extraoficial. Pues por ahora 2-0, 20-18 va ganando Mosqueda en mi tarjeta. Es cierto que Arce conectó el golpe más llamativo de todo el asalto, pero la reacción tuvo Mosqueda fue que tampoco fue tan sumamente fuerte ese golpe como para compensar los 2 minutos y medio anteriores del round. Ajá. Es correcto, hubo reacción consciente de parte de Joali Mosqueda, que apeló al abrazo. Sí, recibió un par más, pero no fue suficiente para el picoso Arce en una batalla que poco a poco va evolucionando. ¿Y de qué manera, Tonga Reino? Y eso es lo que pasa cuando cambian las croquetas por los tacos al pastor. Salió con corazón mexicano Arce, tratando de conectar su bombazo, pero el boxeo fue de parte de Mosqueda. Ahora otra vez entra con buena el mano. Arce. Se la aguanta bien, Joali. Es correcto. En el centro del ring, trabajando las zonas blandas ahora, el picoso Arce se come un ganchito de mano izquierda después de que salía por piernas el peleador mexicano, atacando las zonas blandas. Lo tiene ahí en la esquina del infierno. Sale rápidamente el cubano. 1:40 en este tercer episodio. Como agua se ha ido esta batalla, Yuris Julianis. Sí, a ver, llama la atención que llama mucho la atención que los golpes de Mosqueda no parecen tan potentes como los de Arce, porque no los saca tan abiertos. Excelente. Pero tiene que estar haciendo daño, porque fíjate que el cubano es un tipo aguerrido y va para atrás. Ajá. La fanaticada se deja sentir ahí en el centro cívico de Ecatepec. Buena guardia. Esto es más que un duelo de ajedrez, Tonga Reino. Sí, creo que acá la presión, La velocidad y la precisión de Mosqueda era que le está dando los rounds. Lo decía Julio, lo remarcaba desde el principio de la pelea. No es común verlo a Arce con la espalda contra las sogas. Lo domina. Es correcto. Y ahí es gracias a ese educado jab de mano izquierda por parte de Joali. Eso. Está trabajando fuerte. Está viendo a marchas forzadas ante un gran peleador como es este Damián Arce. Un buen round. Clase de combate aquí el coestelar en ESPN Knockout. Después de esto todavía tenemos más. Alejandro Yair González contra Zárate. Vaya misil de mano derecha parte del picoso Arce, Yuri Julianis. Sí que conecta pocos, pero los que conecta van con mucha saña. Se acaba el asalto. Cuarto round. Vaya corte en la frente de Mosqueda.
y le bajan un punto precisamente a Damián Arce por ello. Así que Julius Jurelens habrá que anotarlo ahí en tu tarjeta. El referee le acaba de quitar un punto a Arce por ese cabezazo y el corte que ya trae en la frente Joali Mosqueda. Buena pesca. Sí, no se da tiempo a sacarlo en la gráfica. Sería un 10-8 a favor de Mosqueda el tercer asalto. Si no, lo haremos en el siguiente. Que Mosqueda, que está combate de fábula. Una pelea brava aquí en Ecatepec. A ver qué tanto termina por afectar ese corte. De esos cortes muy sangrones, mi querido Tonga Reino. Sí, quizás no es tan peligroso como un corte que está por debajo de la ceja. Muy Que puede poner en riesgo la vista del peleador. Aunque gancho de izquierda de Mosqueda. Otra vez. Algo que habíamos visto también en el anterior, que sale agresivo. Sale agresivo y Mosqueda busca la forma de ponerlo otra vez contra las cuerdas. Gran pelea hasta el momento. Correcto. Es que mira, tiene esos chispazos. Fijaos qué bien. Arce, dímelo, Julius. Qué bien lo hace Mosqueda. Cross que lanza un golpe para fijarle la guardia a. Excelente. A Arce. Y el siguiente es el que lleva la potencia. Genial. Y el que pega bien por el hueco que hay. Que ha generado con el golpe anterior. Lo está haciendo de maravilla. Domina el combate. Debe tener cuidado con la cabeza, ¿eh? Otra vez chocaron ahí las cabezas. Tremendo gancho de mano izquierda por parte de Joali. Que logra contener la fiereza de este picoso Arce, que no tiene de otra más que cerrarse ahí en la guardia. Un minuto con 18 segundos en este cuarto round. Una batalla, le decíamos que podía robarse la noche y no están decepcionando para nada. Y es que el picoso Arce, si hubiera pasado algunos problemas, sigue exigiendo en cualquier momento y desde cualquier lugar de este cuadrilátero al mexicano Joali Mosqueda. Buen round. Excelente aperta. Cuando lanza Tonga, cuando lanza Arce el volado de mano derecha, también lanza al mismo tiempo el gancho de mano izquierda Mosqueda, que es más largo de brazos. Gancho y ahí, de derecha. Bueno, pues saca por lo regular mejores dividendos. Y es el que está llevando esta pelea. Lo dijiste clarísimo, Chava. Tiene chispazos Arce, pero se los apaga Mosqueda. Otra vez vuelve a tomar el dominio de la pelea, como lo hizo en los cuatro primeros rounds, y tiene que hacer algo para cambiar este ritmo, Arce. O jugársela un poco más, pero necesita la agresividad para llevarlo hacia atrás al mexicano. Este es su juego. Muy bien. Hacia adelante el picoso. Se va a acabar este cuarto asalto. Una ráfaga por parte de Joali. Quinto round. Estamos de regreso con ustedes. Qué peleón nos están regalando Joali Mosqueda en pantaloncillo blanco, vivos en dorado. Un buen cross. Y Damián el picoso Arce, pantaloncillo en negro con vivos en blanco. Julius Jurelens, ¿cómo va tu tarjeta? Buen boleado. Pues por ahora 4-0 va ganando Mosqueda, más el punto de sanción, 40-35. Buen combate. Arce le pone muchas ganas, está intentando meter presión. Cuando conecta, conecta duro, pero por ahora Mosqueda le está llevando a la Mexican School of Boxing. O lo que es lo mismo, la Escuela Mexicana de Boxeo. Tonga Reino, ¿qué te ha sorprendido? ¿Qué no te ha sorprendido? Muy ¿qué te ha gustado? ¿Qué no te ha gustado de esta batalla en ESPN Knockout? Güey, todo lo que hizo Mosqueda. Excelente trabajo de la forma que recupera el centro del ring. Parejo. Él usa su largo, usa la cintura, ni que hablar la velocidad, el volumen. Pero cómo se da cuenta, llámese Fighting IQ, experiencia, inteligencia de la pelea, pero cómo se da cuenta para apretar el acelerador en cross el momento justo y nunca dejarlo crecer al cubano. Sí, para mí clave, Julius, cómo se ha desplazado sobre el ring Mosqueda. Lo ha hecho muy bien con los puños, pero para mí incluso mejor el manejo de pies. Domina cómo no se ha quedado frente al peleador cubano. Y ahí le busca ángulos, sale de distancia, en los momentos de mayor apremio le da la vuelta como ahora. Claro. Para mí, más notable con los pies Mosqueda que con los puños, y vaya que lo ha hecho bien con los puños. Sí, yo tuve la suerte de verle entrenar a Mosqueda en Ecatepec, en Querétaro, en Ciudad de México, ¿sabes? Cuando estuve por allí. Y lo que me está dejando
muy, muy, muy sorprendido, que eso no se lo había visto hacer nunca, es cómo le da la vuelta cuando está buena en las guardia. Esquinas a Arce. Con un pequeño giro, mete el hombro, hace un pequeño girito con la cadera y le da la vuelta, y de repente está Arce contra las cuerdas en vez de estar él. Buen ram. Y precisamente excelente, ahí está el picoso contra las cuerdas. Logra salir de manera reciente. Gancho no de lo izquierda. Deja escapar Joali Mosqueda, que le mete ese ganchito de mano izquierda. Gancho de derecha. Uno, dos y tres izquierdas por parte del mexicano. Ahora busca el gancho y el upper también con la mano derecha. Trepidante batalla aquí en ESPN Knockout. Viernes de Boxstars. Recuerde usted que no hay cosa más buena y sana que ver ESPN Knockout toda la semana. Tonga, Reino. Pasos laterales de está Mosqueda. Un buen combate. Poco a poco se va desesperando el picoso. Un buen round. Haciendo un gran trabajo el mexicano. Como decís vos, Chava, acá trabajando con las manos y en forma defensiva trabajando con los pies. Yo lo observaba después de que lo dijiste. Son dos pasos atrás y después algún pivoteo para complicarlo y nunca quedar enfrente expuesto para el ataque de Arce. Excelente round. Lo está sufriendo el picoso. Sexto round. Comenzó. Suena la campana. Para este nuevo episodio, un buen cross. Saldaña regalado, hasta se preocupa de la imagen de los peleadores. Le acomoda el pantaloncillo de combate. Así que vamos boleado. Al sexto asalto y también a revisar la tarjeta de Julius Giulianis. Pues por ahora 5-0 y el punto de sanción a favor de Mosqueda. 50-44 va ganando el mexicano. Está luciendo increíble. En el último round prácticamente no recibió golpes, conectó todo el tiempo, controla la distancia, y Arce tiene que empezar a sacar mucho más volumen. Muy bueno. Es correcto, arriesgar un poco más. Muy bueno. Ahí con un tropezón. Me gusta también el trabajo de mano izquierda constante por parte de Joali Mosqueda, que no se desarma. Lo decíamos, camina bien sobre el ensogado ante un educado y peligroso rival como es este picoso Arce. Tonga Reino, cuidado con los cabezazos. Claro, y si uno se imagina, la visión de Arce es los guantes, porque se tiene que cubrir de todo el ataque de Mosqueda. Y cuando finalmente abre la guardia, ya Mosqueda no está. O dio dos pasos atrás. Excelente. O ya lo está pivoteando. Excelente trabajo. Genial. Y cuando lo tiene contra las cuerdas, incesante el ataque, bien preciso. Domina el combate. Del mexicano. Qué noche. Atacando ahora la coronación del gatito ante su gente y ahora esta tremenda actuación de Mosqueda. Muy bueno, tal, tal como las cosas, yo si noquea, le hace ticao técnico a Arce, no me extrañaré nada, Puede ser, pero todavía ¿sabes falta. Quién se está viendo, ahí Chava? Está el picoso Arce. Está prendido haciendo la previa del partido de mañana, Diego Rossi. Mi 10, el 10 del Columbus. Mandamos un abrazo grande. Que mañana juega la semifinal contra Orlando. Buen round. Que se abrigue porque seguramente está haciendo frío. Excelente por allá. Uppercut. Ya llegaron a Orlando. Gancho llegaron a Orlando, mañana tienen el partido. Pero no se quería perder gancho la pelea de Mosqueda. Venga, perfecto. Un abrazo para el gran Diego Rossi. Siempre atento a la señal de ESPN. Lo domina. Éxito. Mañana ahí con el equipo. 35 segundos, sexto episodio. Damián Arce trabajando. De repente se vuelve a rearmar. Trabaja bien con la mano izquierda. Se acerca, quiere cruzar con la mano derecha, pero ha encontrado una oposición de alto calibre en este peleador mexicano, Joali Mosqueda, en el centro del ring. Gastón Etonga, Reino, Julius Giuliani y su servidor Chava Rodríguez. Le saludamos ahora desde el centro cívico de Ecatepec. Y ahí va Arce, tratando de meter mayor presión, no dejarle todo en bandeja a Joali Mosqueda, que busca una nueva combinación. Suena la campana. Séptimo round. Una décima de segundo en responderme, Finito López. Comenzó. Y solo hay que verlo. Bueno. Bueno, ahí está. Buen cross. Así que coincidimos en ello con Joali Mosqueda. Un abrazo para el buen Chico Ramos, también atento a la señal de ESPN Knockout. ¿Cómo está la tarjeta de mi querido Yuri Giulianis? Bien. Pues por ahora Mosqueda controlándolo todo. Seis rounds ha ganado Mosqueda. Le han quitado un punto a Arce por el cabezazo con el que le abrió la ceja a Mosqueda. 60-53 va ganando el mexicano, que está boxeando de maravilla.
1-2. Se queda lejos ahora, sí. Joali Mosqueda yendo hacia atrás el picoso Arce. Por lo regular han tomado la iniciativa en sus previos duelos profesionales. Este picoso Arce ahora ha encontrado un rival que le contragolpea muy bien y le ha hecho retroceder. Parejo. Las acciones en el centro del ring, Tonga Reino. Todavía le queda cuerda al combate. No puede cantar victoria Joali. Por supuesto, pero la forma que lo neutralizó Mosqueda a Arce sorprende. No lo deja tomar la iniciativa. Él siempre arranca los intercambios. Y hoy lo dijiste, Chava. Son chispazos los que tiene el cubano, pero rápido se los apaga. Mosqueda con un pivoteo y otra vez con ese ataque. Combinaciones de tres, de golpes largos, de golpes rápidos y, repito, muy precisos. Llegó también ahí el cubano con el volado de mano derecha hace unos instantes. Recibe gancho en zona empática por parte de Joali. Joali está mucho más cómodo ahora. Buenísimo ese offer y también a la zona empática, Julius. Ahora se ve que Joali está bastante más cómodo ahora que en los cinco primeros rounds. Porque en el round anterior y en este, está lanzando el gancho al hígado. Que sí que es un golpe que hace mucho daño y que es un golpe con el que se noquea y todo lo que quieras. Pero también es un golpe con el que te expones mucho al contragolpeo del rival. Para hacer eso, tienes contra un rival bueno, para lanzar el golpe al hígado, tienes que estar bastante cómodo. Excelente uppercut. Gancho de izquierda. Es correcto. Empieza el México-México en las gradas. Derecha. Están aclamando ahí el trabajo de Joali Mosqueda. Damián Arce en problemas. Pasando más tiempo a la defensiva que la ofensiva. Un abrazo grande hasta Uruguay para nuestra querida Ceci Comunales, que también estuvo en esa visita con Julius. Giuliani y todo el equipo de ESPN Knockout. 25 segundos. ¿Qué está pasando Tonga Reino en el ring de ESPN Knockout? Increíble lo que está haciendo Mosqueda. Me imagino que la reina feliz, que le gusta el buen boxeo. Y lo está haciendo espectacular el mexicano. Excelente. Buscando con ese ganchito de mano izquierda. Cuidado, cuidado, señor referee. No lo vayan a aterrizar por ahí. Octavo round. De Joali Mosqueda, lo han trabajado muy bien y también aprovechamos para ver tu tarjeta. Claro, también lo del corte es 50% lo que le trabaja al Kutman y 50% lo que trabaja él. Porque se lo está protegiendo muchísimo. Prácticamente no ha recibido ningún golpe en esa zona desde que recibió el cabezazo. Y bueno, la tarjeta sigue ganando rounds Joali Mosqueda. 70-62 va ya en la cartulina. Y es que se anticipa muy bien a todo lo que hace Arce. Y en ese, tercero atacar, no fue caída. Sí, fue no fue el por caída, sino que, por un punto menos. Claro, es que el cabezazo, aunque fuera accidental, le abrió un corte a Mosqueda y como estamos bajo reglas del Consejo de Boxeo, durante toda la velada, porque hay un título del Consejo en el Estelar, si tú le pegas un cabezazo al otro, aunque sea sin querer, y le abres un corte, te quitan un punto a ti. Es regla del Consejo de Boxeo. Ahí están en el centro del ensogado, presionando ahora sí el picoso Arce. Debe meter mucho mayor presión en esta batalla. No ha sido sacudido de manera notable por Joali, pero sí le han boxeado de buena manera. Y es que hay argumentos boxísticos, técnicos, de alta calidad, de alta escuela de parte de este Joali Mosqueda Tonga Reino. Yo lo decía, Chava, mucho estudio. Por parte de Mosqueda, se nota el trabajo, ni que hablar el trabajo físico. Luce espectacular con su velocidad, con su movimiento. Pero se dieron cuenta cuál era la táctica que tenían que usar con la muy buena técnica que tiene Mosqueda. Trabajándolo con ese upper de mano izquierda ahí, Joali Mosqueda. Que Mosqueda, que no ha puesto a bailar a Arce ni tampoco le ha mandado de esquina a esquina. Buena guardia. Pero caricias no le pega, ¿eh? O sea, le pega bien fuerte Mosqueda, porque la reacción de Arce cuando le llegan los golpes es de protegerse, de tirar para atrás. Y Arce es un boxeador muy fuerte, de buena quijada y muy aguerrido. Si tira para atrás es porque Mosqueda le está pegando muy fuerte. Y ahí va el picoso yéndose adelante, metiendo contra las cuerdas al peleador mexicano, que no solamente sale por piernas, sino también con un fuerte ataque. Trabajo estupendo con la mano izquierda de Mosqueda. Ahí en el frente a frente también
Puede competir Joali. Últimos instantes de este octavo asalto. La fanaticada no ha dejado de gritar a favor del peleador mexicano. Muy bien. Ya le respondió, ¿eh? Está dando un espectáculo. Wow. Excelente. Sacando las manos. En lo defensivo. Ahora se toma la libertad de boxear hacia atrás. Cuando quiere presión otra vez. Noveno round. Irma Torbellino García, comenzó. Flamante campeona del mundo en la división de los Super Moscas. Bueno. Abrazo grande. Yuri Giulianis, ¿cómo va tu tarjeta? Aquí en ESPN Knockout. Pues solo le vale noquear al Picoso Arce. Ha ganado todos los rounds Mosqueda. 80-71 va en la tarjeta por el punto ese de sanción por el cabezazo que recibió Arce en el tercer asalto. Combate. Y Arce lo sabe. Sale a tirarlo todo. Y va por él. Y va por él el Picoso Arce. Apurado, apremiado por la situación. Quemando ya las naves, Tonga Reino. En lo que ha sido una casi perfecta exhibición por parte de Joali. Espectacular. Y Arce jugándosela con todo. La primera vez que pelea a 10 rounds. Sus knockouts fueron en el segundo round, en el tercer round. Sería una locura que consiguiera dar vuelta esta pelea, que la tiene muy cuesta arriba. Parejo. Pero no parece que Mosqueda le vaya a dar la chance. Sigue bien disciplinado en su trabajo y su estrategia. Es correcto. Y además un Mosqueda que todavía tiene aire. Sabía el reto que tenía enfrente y se ha preparado para dar el máximo. Un abrazo hasta Querétaro para el buen Iván Torres. Qué clase de batalla. 1:40 Yuri Giulianis en este noveno episodio. Sí, el Picoso Arce metiendo toda la presión que puede, pero se encuentra de repente con el pasito lateral de Mosqueda. Y la combinación en la que los golpes flojos le llegan a los guantes y los golpes duros le pegan en el cuerpo y en la cabeza. Volado de mano derecha por parte de Damián Arce, del Picoso, que recibe doble gancho de mano izquierda. Una nueva combinación por parte de Joali Mosqueda, que quiere coronar esta actuación. Buena guardia. Con un knockout, mi querido Tonga Reino, recibiendo candela Damián Arce, que es valiente también como pocos este cubano. Buen round. Todo tiene. Velocidad, puntería, excelente cantidad y variedad. Le busca el cuerpo, le busca gancho la cabeza, izquierda. Lo obliga a Arce a cerrar la guardia gancho y por de consecuencia derecha. No poder tirar. A veces decimos, no hay mejor defensa que un buen ataque. Es lo que está haciendo Joali Mosqueda. En la lugar domina. De moverse más en el ring, se pone a atacar. Sigue presionando. No recuerdo a cuál fue las peleas, Tonga, que le pediste. Decía que necesitaba más creatividad. Se está viendo creatividad un buen es lo que le sobra a Mosqueda. Un buen round. Exacto. Y vaya que sí. ¿Qué peleas? Y ahí está el Picoso. Todas las que tuvimos hoy. Todas las que tuvimos hoy fueron peleones. Me encanta Boxstar. Hasta el momento. Así es. Excelente. Veamos. Damián Arce no quiere que esto acabe en su contra. No quiere perder ese invicto. Décimo round. Y no menos en contra del mexicano Joali Mosqueda. Comenzó. Ante un lleno allá en el centro cívico de Ecatepec. De Morelos, Estado de México. Muy cerquita, zona metropolitana. Aquí de la Ciudad de México. Vamos a la guerra una vez más. Yuri Giulianis, ¿cómo va tu tarjeta extraoficial? Pues todo para Mosqueda. Bien. Todo. Ha ganado todos los rounds, el punto de sanción, 90-80 va ganando. Arce lo sabe, lo único que le sirve para ganar el combate es noquear a Mosqueda. Ahí está, arroba Julián en la plataforma de X. Atacando a las zonas blandas, Picoso Arce. Tampoco ha dado un paso hacia atrás en busca de la victoria, sin embargo... Ha sido mejor Joali Mosqueda hasta el momento. Al menos así lo hemos apreciado aquí en esta mesa de trabajo de ESPN Knockout desde el Centro Cívico de Ecatepec. Buena la combinación. 1, 2, 3, 4 golpes rapiditos. Una ráfaga atacando también a la zona hepática. Creo que ha anulado un buen boxeo. Cada uno de los desplazamientos de esos destellos que ha tenido el cross cubano Tonga Reino. Cross de izquierda. Exactamente, lo neutralizó. Y por momentos se dio el gusto de ponerse cabeza a cabeza y atacarlo. Genial. Porque además tiene la variedad que hablábamos.
busca bien a las zonas blandas, domina el combate, trata con golpes curvos de meterse en esa guardia y rápido pivotea. Se le hace imposible contraatacarlo con poder, claro, con un golpe neto al cubano. Muy bien. Un minuto con 20. Excelente. Esto se está acabando. Menos de 80 segundos en el cuadrilátero de ESPN Knockout. Batalla coestelar. Qué exigente. Ajá. Mucho drama también en esta contienda entre Yoali Mosqueda y el picoso Arce, que sigue insistiendo. Cómo ha aguantado también castigo. Por mucho que no tenga un poder demoledor este Yoali Mosqueda, sí ha tenido creatividad. Buen ha drama. Tenido certeza. Ha tenido buen boxeo. Excelente. Y la condición física de lujo, de campeonato. Va gancho por el de izquierda. Cierre, último minuto, doble mano izquierda por parte de Giovanni, gancho de derecha. Paga con la misma moneda el picoso Arce. Esto está por irse a las tarjetas. ¡Qué pelea, Gastón Reino! Lo domina. Espectacular, cerrando la como domina. Tenía que hacerlo Mosqueda. Y la gente eso. Feliz de verlo brillar contra un difícil rival como Arce. Lo hizo ver, no te digo fácil, pero lo hizo ver un mucho buen menos peleador de lo que realmente es el cubano. 20 segundos, Yuri Giulianis. Poniéndole, muy quiere bien. Ponerle la guinda al pastel. Wow. Mosqueda. No va a poder excelente. Ponerle esa guinda que él quiere, que es la de noquear a Arce, pero espectacular la exhibición de Yoali. Suena la campana ya en Ecatepec. Levanta las manos Yoali Mosqueda, que en su casa y con su gente siente la victoria en la bolsa del otro lado. Lo ha intentado Damián el picoso Arce, pero creo que no debería haber ninguna polémica. Pues vamos al resultado oficial. Damas y caballeros, después de 10 rounds de pelea tenemos la puntuación de los jueces. Abraham Ibarra otorgó 97 a 93. Paul Landeros 98-91. Teresa Montalvo 99 a 90. El vencedor de esta pelea por decisión unánime. El aplauso para Yoali Mosqueda. Fuerte el aplauso, damas y caballeros, para el vencedor de este encuentro, Yoali Mosqueda. El aplauso también se lo mandamos a Damián el picoso Arce. Ahí está entonces 97-93, que debió ser 97-92, 98-91 y 99-90 a favor de Yoali Mosqueda en contra de Damián el picoso Arce.